Alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. Una invitación que golpea fuerte nuestra vida. Alégrense, nos dice Pablo, con una fuerza casi imperativa. Una invitación que se hace eco del deseo que todos experimentamos de una vida plena, una vida con sentido, una vida con alegría. Es como si Pablo tuviera la capacidad de escuchar cada uno de nuestros corazones y pusiera voz a lo que sentimos y vivimos. Hay algo dentro de nosotros que nos invita a la alegría y a no conformarnos con placebos que siempre quieren contentarnos. Pero a su vez vivimos las tensiones de la vida cotidiana. Son muchas las situaciones que parecen poner en duda esta invitación. La propia dinámica a la que muchas veces nos vemos sometidos parece conducirnos a una resignación triste que poco a poco se va transformando en acostumbramiento, con una consecuencia letal: anestesiarnos el corazón. No queremos que la resignación sea el motor de nuestra vida, ¿o lo queremos? No queremos que el acostumbramiento se apodere de nuestros días, ¿o sí? Por eso podemos preguntarnos cómo hacer para que no se nos anestesie el corazón, cómo profundizar la alegría del Evangelio en las diferentes situaciones de nuestra vida. Jesús lo dijo a los discípulos de ayer y nos lo dice a nosotros: vayan, anuncien. La alegría del Evangelio se experimenta, se conoce y se vive solamente dándola. Dándose. El espíritu del mundo nos invita al conformismo, a la comodidad. Frente a este espíritu humano, hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo. Tenemos la responsabilidad de anunciar el mensaje de Jesús, porque la fuente de nuestra alegría nace de ese deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. Vayan todos a anunciar ungiendo y a ungir anunciando. A esto el Señor nos invita hoy y nos dice: la alegría del cristiano la experimenta en la misión. Vayan a las gentes de todas las naciones. La alegría del cristiano la encuentra en una invitación: vayan y anuncien. La alegría del cristiano la renueva, la actualiza con una llamada: vayan y unjan. Jesús los envía a todas las naciones, a todas las gentes, y en ese todos de hace 2000 años estábamos también nosotros. Jesús no da una lista selectiva
de quién sí y quién no, de quiénes son dignos o no de recibir su mensaje y su presencia. Por el contrario, abrazó siempre la vida tal cual se le presentaba, con rostro de dolor, hambre, enfermedad, pecado, con rostro de heridas, de sed, de cansancio, con rostro de dudas y de piedad, lejos de esperar una vida maquillada, decorada, trucada, la abrazó como venía a su encuentro, aunque fuera una vida que muchas veces se presenta derrotada, sucia, destruida. A todos, dijo Jesús, a todos vayan y anuncien, a toda esa vida como es y no como nos gustaría que fuese. Vayan y abracen en mi nombre, vayan al cruce de los caminos, vayan a anunciar sin miedo, sin prejuicios, sin superioridad, sin purismos, a todo aquel que ha perdido la alegría de vivir. Vayan a anunciar el abrazo misericordioso del Padre. Vayan a aquellos que viven con el peso del dolor, del fracaso, del sentir una vida truncada, y anuncien la locura de un Padre que busca ungirlos con el óleo de la esperanza, de la salvación. Vayan a anunciar que el error, las ilusiones engañosas, las equivocaciones no tienen la última palabra en la vida de una persona. Vayan con el óleo que calma las heridas y restaura el corazón. La misión no nace nunca de un proyecto perfectamente elaborado o de un manual muy bien estructurado y planificado. La misión siempre nace de una vida que se sintió buscada y sanada, encontrada y perdonada. La misión nace de experimentar una y otra vez la unción misericordiosa de Dios. La Iglesia, el pueblo santo de Dios, sabe transitar los caminos polvorientos de la historia, atravesados tantas veces por conflictos, injusticias y violencia, para ir a encontrar a sus hijos y hermanos. El santo pueblo fiel de Dios no teme al error, teme al encierro, a la cristalización en élites, al aferrarse a las propias seguridades. Sabe que el encierro, en sus múltiples formas, es la causa de tanta resignación. Por eso, salgamos. Salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. El pueblo de Dios sabe involucrarse porque es discípulo de aquel que se puso de rodillas ante los suyos para lavarles los pies. Hoy estamos aquí, podemos estar aquí, porque hubo muchos que se animaron a responder esta llamada. Muchos que creyeron que la vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. Somos hijos de la audacia misionera de tantos que prefirieron
no encerrarse en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta. Somos deudores de una tradición, de una cadena de testigos que han hecho posible que la buena nueva del Evangelio siga siendo generación tras generación, nueva y buena. Y hoy recordamos a uno de esos testigos que supo testimoniar en estas tierras la alegría del Evangelio, Fray Junípero Serra. Supo vivir lo que es la Iglesia en salida, esta Iglesia que sabe salir e ir por los caminos para compartir la ternura reconciliadora de Dios. Supo dejar su tierra, sus costumbres, se animó a abrir caminos, supo salir al encuentro de tantos, aprendiendo a respetar sus costumbres y peculiaridades. Aprendió a gestar y a acompañar la vida de Dios en los rostros de los que iba encontrando, haciéndolos sus hermanos. Junípero buscó defender la dignidad de la comunidad nativa, protegiéndola de cuantos la habían abusado, abusos que hoy nos siguen provocando desagrado, especialmente por el dolor que causan en la vida de tantos. Tuvo un lema que inspiró sus pasos y plasmó su vida. Supo decir, pero sobre todo supo vivir diciendo siempre adelante. Esta fue la forma que Junípero encontró para vivir la alegría del Evangelio, para que no se le anestesiara el corazón. Fue siempre adelante, porque el Señor espera. Siempre adelante, porque el hermano espera. Siempre adelante, por todo lo que aún le quedaba por vivir. Fue siempre adelante. Que como él ayer, hoy nosotros podamos decir siempre adelante. Un gusto de encontrarlos. Buenos días. It is a pleasure to see you here. Good morning. Van a escuchar dos predicaciones. You're going to hear two statements. Una en castellano y otra en inglés. One in Spanish and one in English. La primera palabra que quiero decirles es gracias. The first word I wish to say to you is thank you. Gracias por recibirme. Thank you for welcoming me and for your efforts to make this meeting possible. Aquí recuerdo a una persona que quiero mucho, whom I love, y que es y ha sido muy importante a lo largo de very important throughout my life.
Ha sido he has been a support de inspiración. And an inspiration. Es a él a quien recurro cuando estoy medio apretado. Ustedes me recuerdan a San José. Sus rostros me hablan del suyo. En la vida de José hubo situaciones difíciles de enfrentar. Una de ellas fue cuando María estaba para dar a luz, para tener a Jesús. Dice la Biblia, estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz. Y allí nació su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo porque no había alojamiento para ellos. La Biblia es muy clara. No había alojamiento para ellos. Me imagino a José con su esposa a punto de tener a su hijo sin un techo, sin casa, sin alojamiento. El Hijo de Dios entró en este mundo como uno que no tiene casa. El Hijo de Dios entró como un homeless. El Hijo de Dios supo lo que es comenzar la vida sin un techo. Podemos imaginar las preguntas de José en ese momento. ¿Cómo? ¿El Hijo de Dios no tiene un techo para vivir? ¿Por qué estamos sin hogar? ¿Por qué estamos sin un techo? Son preguntas que muchos de ustedes pueden hacerse a diario y se las hacen. Al igual que José, se cuestionan, ¿por qué estamos sin un techo, sin un hogar? Y a los que tenemos techo y hogar, son preguntas que nos harán bien también. ¿Por qué estos hermanos nuestros están sin hogar? ¿Por qué estos hermanos nuestros no tienen techo? Las preguntas de José siguen presentes hoy, acompañando a todos los que a lo largo de la historia han vivido y están sin un hogar. José era un hombre que se hizo preguntas. Pero sobre todo era un hombre de fe. Y fue la fe la que le permitió a José poder encontrar luz en ese momento que parecía todo a oscuras.
Fue la fe la que lo sostuvo en las dificultades de su vida. Por la fe, José supo salir adelante cuando todo parecía detenerse. Ante situaciones injustas y dolorosas, la fe nos aporta esa luz que disipa la oscuridad. Al igual que a José, la fe nos abre la presencia silenciosa de Dios en toda vida, en toda persona, en toda situación. Él está presente en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Quiero ser muy claro. No hay ningún motivo de justificación social, moral o del tipo que sea para aceptar la falta de alojamiento. Son situaciones injustas, pero sabemos que Dios está sufriéndolas con nosotros, está viviéndolas a nuestro lado, no nos deja solos. Jesús no solo quiso solidarizarse con cada persona, no solo quiso que nadie sienta o viva la falta de su compañía y de su auxilio y de su amor. Él mismo se ha identificado con todos aquellos que sufren, que lloran, que padecen alguna injusticia. Él lo dice claramente: tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Anduve como forastero y me dieron alojamiento. Es la fe la que nos hace saber que Dios está con ustedes, que Dios está en medio nuestro y su presencia nos moviliza a la caridad. Esa caridad que nace la llamada de un Dios que sigue golpeando nuestra puerta, la puerta de todos, para invitarnos al amor, a la compasión, a la entrega de unos por otros. Jesús sigue golpeando nuestras puertas, nuestra vida. No lo hace mágicamente, no lo hace con artilugios o con carteles luminosos o con fuegos artificiales. Jesús
sigue golpeando nuestra puerta en el rostro del hermano, en el rostro del vecino, en el rostro del que está a nuestro lado. Queridos amigos, uno de los modos más eficaces de ayuda que tenemos lo encontramos en la oración. La oración nos une, nos hace hermanos, nos abre el corazón y nos recuerda una verdad hermosa que a veces olvidamos. En la oración, todos aprendemos a decir Padre, Papá. Y cuando decimos Padre, Papá, nos encontramos como hermanos. En la oración no hay ricos o pobres. Hay hijos y hermanos. En la oración no hay personas de primera o de segunda. Hay fraternidad. En la oración es donde nuestro corazón encuentra fuerza para no volverse insensible, frío ante las situaciones de injusticia. En la oración, Dios nos sigue llamando y levantando a la caridad. Qué bien nos hace rezar juntos. Qué bien nos hace encontrarnos en ese espacio donde nos miramos como hermanos y nos reconocemos los unos necesitados del apoyo de los otros. Y hoy quiero rezar con ustedes. Quiero unirme a ustedes porque necesito su apoyo y su cercanía. Quiero invitarlos a rezar juntos los unos por los otros. Los unos con los otros. Así podemos continuar con este sostén que nos ayuda a vivir la alegría que Jesús está en medio nuestro. Y que Jesús nos ayude a solucionar las injusticias que Él conoció primero. La de no tener casa. ¿Se animan a rezar juntos? Yo empiezo en castellano y ustedes siguen en inglés. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado.
Y antes de irme, me gustaría darles la bendición de Dios. Que el Señor los bendiga y los proteja. Que el Señor los mire con agrado y les muestre su bondad. Que el Señor los mire con amor y les conceda su paz. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias. Dos sentimientos tengo desde hoy para con mis hermanos islámicos. I would like to express two sentiments for my Muslim brothers and sisters. Primero, mi saludo por celebrarse hoy el día del sacrificio. Firstly, my greetings as they celebrate the feast of sacrifice. Hubiera querido que mi saludo fuese más caluroso. I would have wished my greeting to be warmer. Segundo sentimiento es mi cercanía. My sentiments of closeness. Mi cercanía ante la tragedia. My sentiments of closeness in the face of tragedy. Que su pueblo ha sufrido hoy en la Meca. The tragedy that they suffered in Mecca. En este momento de oración, in this moment, I give assurances of my prayers. Me uno y nos unimos. I unite myself with you all. En la plegaria a Dios, nuestro Padre Todopoderoso y Misericordioso. A prayer to Almighty God, All Merciful. Escuchamos al apóstol. Alégrense, aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas diversas. Estas palabras nos recuerdan algo esencial. Tenemos que vivir nuestra vocación con alegría. Esta bella catedral de San Patricio, construida a lo largo de muchos años con el sacrificio de tantos hombres y mujeres, es símbolo del trabajo de generaciones de sacerdotes, religiosos y laicos americanos que han contribuido a la edificación de la Iglesia en los Estados Unidos. Son muchos los sacerdotes y consagrados de este país que no solo en el campo de la educación han tenido un papel fundamental, ayudando a los padres en la labor de dar a sus hijos el alimento que los nutre para la vida. Muchos
lo hicieron a costa de grandes sacrificios y con una caridad heroica. Pienso, por ejemplo, en Santa Isabel Anna Seton, cofundadora de la primera escuela católica gratuita para niñas en los Estados Unidos, o en San Juan Neumann, fundador del primer sistema de educación católica en este país. Esta tarde, queridos hermanos y hermanas, he venido a rezar con ustedes, sacerdotes, consagradas, consagrados, para que nuestra vocación siga construyendo el gran edificio del reino de Dios en este país. Sé que ustedes, como cuerpo presbiteral, junto con el pueblo de Dios, recientemente han sufrido mucho a causa de la vergüenza provocada por tantos hermanos que han herido y escandalizado a la Iglesia en sus hijos más indefensos. Con las palabras del Apocalipsis les digo que ustedes vienen de la gran tribulación. Los acompaño en este momento de dolor y dificultad, así como agradezco a Dios el servicio que realizan acompañando al pueblo de Dios con el propósito de ayudarles a seguir en el camino de la fidelidad a Jesucristo. Y me permito hacer dos breves reflexiones. La primera se refiere al espíritu de gratitud. La alegría de los hombres y mujeres que aman a Dios atrae a otros. Los sacerdotes y los consagrados están llamados a descubrir y manifestar un gozo permanente por su vocación. La alegría brota de un corazón agradecido. Verdaderamente, hemos recibido mucho, tantas gracias, tantas bendiciones, y nos alegramos. Nos hará bien volver sobre nuestra vida con la gracia de la memoria. Memoria de aquel primer llamado, memoria del camino recorrido, memoria de tantas gracias recibidas y sobre todo memoria del encuentro con Jesucristo en tantos momentos a lo largo del camino. Memoria del asombro que produce en nuestro corazón el encuentro con Jesucristo. Hermanas y hermanos, consagrados y sacerdotes, pedir la gracia de la memoria para hacer crecer el espíritu de gratitud. Preguntémonos, ¿somos capaces de enumerar las bendiciones recibidas o me las he olvidado? Un segundo aspecto es el espíritu de laboriosidad. Un corazón agradecido
busca espontáneamente servir al Señor y llevar un estilo de vida de trabajo intenso. El recuerdo de lo mucho que Dios nos ha dado nos ayuda a entender que la renuncia a nosotros mismos para trabajar por Él y por los demás es el camino privilegiado para responder a su gran amor. Sin embargo, y para ser honestos, tenemos que reconocer con qué facilidad se puede apagar este espíritu de generoso sacrificio personal. Esto puede suceder de dos maneras, y las dos maneras son ejemplo de la espiritualidad mundana que nos debilita en nuestro camino de mujeres y hombres consagrados, de servicio, y oscurece la fascinación, el estupor del primer encuentro con Jesucristo. Podemos caer en la trampa de medir el valor de nuestros esfuerzos apostólicos con los criterios de la eficiencia, de la funcionalidad y del éxito externo que rige el mundo de los negocios. Ciertamente, estas cosas son importantes. Se nos ha confiado una gran responsabilidad, y justamente por ello, el pueblo de Dios espera de nosotros una correspondencia. Pero el verdadero valor de nuestro apostolado se mide por el que tiene a los ojos de Dios. Ver y valorar las cosas desde la perspectiva de Dios exige que volvamos constantemente al comienzo de nuestra vocación. Y no hace falta decirlo, exige una gran humildad. La cruz nos indica una forma distinta de medir el éxito. A nosotros nos corresponde sembrar, y Dios ve los frutos de nuestras fatigas. Si alguna vez nos pareciera que nuestros esfuerzos y trabajos se desmoronan y no dan fruto, tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. El otro peligro surge cuando somos celosos de nuestro tiempo libre. Cuando pensamos que las comodidades mundanas nos ayudarán a servir mejor. El problema de este modo de razonar es que se puede ahogar la fuerza de la continua llamada de Dios a la conversión, al encuentro con Él. Poco a poco, pero de forma inexorable, disminuye nuestro espíritu de sacrificio, nuestro espíritu de renuncia y de trabajo. Y además nos aleja de las personas que sufren la pobreza material y se ven obligadas a hacer sacrificios más grandes que los nuestros, sin ser consagrados. El descanso es necesario,
así como un tiempo para el ocio y el enriquecimiento personal. Pero debemos aprender a descansar de manera que aumente nuestro deseo de servir generosamente. La cercanía a los pobres, a los refugiados, a los inmigrantes, a los enfermos, a los explotados, a los ancianos que sufren la soledad, a los encarcelados y a tantos otros pobres de Dios, nos enseñará otro tipo de descanso, más cristiano y generoso. Gratitud y laboriosidad. Estos son los dos pilares de la vida espiritual que deseaba compartir con ustedes, sacerdotes, religiosas y religiosos, esta tarde. Les doy las gracias por sus oraciones y su trabajo, así como por los sacrificios cotidianos que realizan en los diversos campos de apostolado. Muchos de ellos solo los conoce Dios, pero dan mucho fruto a la vida de la Iglesia. Quisiera, de modo especial, expresar mi admiración y mi gratitud a las religiosas de los Estados Unidos. ¿Qué sería de la Iglesia sin ustedes? Mujeres fuertes, luchadoras, con ese espíritu de coraje que las pone en la primera línea del anuncio del Evangelio. A ustedes, religiosas, hermanas y madres de este pueblo, quiero decirles gracias. Un gracias muy grande. Y decirles también que las quiero mucho. Sé que muchos de ustedes están afrontando el reto que supone la adaptación a un panorama pastoral en evolución. Al igual que San Pedro, les pido que, ante cualquier prueba que deban enfrentar, no pierdan la paz y respondan como hizo Cristo. Dio gracias al Padre, tomó su cruz y miró hacia adelante. Queridos hermanos y hermanas, dentro de poco, de unos minutos, cantaremos el Magnificat. Pongamos en la mano de la Virgen María la obra que se nos ha confiado, unámonos a su acción de gracias al Señor por las grandes cosas que ha hecho y que seguirá haciendo en nosotros y en quienes tenemos
el privilegio de servir. Que así sea.